Trastorno por déficit de atención con hiperactividad forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. Quienes lo padecen presentan problemas de inatención, impulsividad e hiperactividad en grados inapropiados para la edad del individuo y que afectan su óptimo desempeño y desarrollo familiar, social, emocional y académico, al menos por 6 meses. Generalmente se diagnostica en la infancia, permanece en la adolescencia y puede perdurar hasta la edad adulta. Se calcula que en Estados Unidos uno de cada 20 niños presenta trastorno por déficit de atención y este es más común en niños que en niñas. Conservadoramente se estima que la prevalencia de este trastorno es de 5% en la niñez y 2.5% en la edad adulta. Esta prevalencia varía considerablemente por país, región y los criterios diagnósticos empleados. Los índices de prevalencia son más altos en países desarrollados. En México, el TDA afecta entre el 4 y 12% de la población escolar y se calcula que existen alrededor de 1.500.000 niños con este trastorno, aunque actualmente no existen estudios epidemiológicos a nivel nacional sobre la prevalencia del TDA en la República Mexicana. Se sabe que en el país 30% de quienes acuden a servicios de psiquiatría infantil lo hacen por sufrir este trastorno. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a la serie Biomédicas y su Salud. Me encanta que estén con nosotros y hoy tenemos un tema muy interesante para platicarles. Vamos a hablarles acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno que se habla mucho de él, pero se conoce poco. Y yo espero que hoy, gracias al apoyo que tengo de los expertos que me acompañan y que ahora les voy a presentar, podamos darles una panorámica muy interesante de este trastorno, que vamos a ver si es de conducta o si es de desarrollo. Pero antes que nada quisiera yo presentarles y empiezo con Marcos Rossetti, que es investigador de este instituto del Departamento de Fisiología y Biología Celular. Nos acompaña el gran honor de que nos acompañe el doctor Francisco de la Peña, que es investigador del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y nos acompaña la doctora Elena Ulloa, que es investigadora del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Muchas gracias por acompañarme hoy. Espero que se diviertan tanto como yo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a empezar platicando un poquito. ¿Quién de los tres me quiere decir qué es realmente este trastorno en la conducta? ¿Es un déficit de atención? ¿Qué es? Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque precisamente me permite señalar que este trastorno por déficit de atención con hiperactividad forma parte de los padecimientos del neurodesarrollo más que de un trastorno de conducta. Y esta es una diferencia que el Manual Diagnóstico y Estadístico, que es el libro de clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, lo excluye, lo saca de los trastornos de conducta y lo integra como parte de los trastornos del neurodesarrollo. Para que tengamos una visión, los trastornos del neurodesarrollo, además del trastorno por déficit de atención, está el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, de la lectoescritura, del aprendizaje, etcétera, que son padecimientos de inicio muy temprano, que podríamos decir que, pues más que una desviación del desarrollo, genera problemas en la disfunción y se integra como una patología. Entonces, es una patología y es muy común, hay pocos casos, hay muchos casos. Elena, tú en el hospital ves muchos casos, llegan muchos. ¿Cuál es la frecuencia? Sí, en la prevalencia que se estima a nivel mundial es de alrededor del 5%, un poco más del 5%. De manera que en un grupo o en una generación de niños de primaria, de 50 o 100 niños, va a haber 5 con este problema o 2 por salón. Y es la primera causa de que la gente acuda a consulta dentro de los servicios de atención psiquiátrica. Entonces, en el servicio, en el Hospital Psiquiátrico Infantil, todos los días recibimos, no sé, 10 o 20 niños nuevos, muy,
y más de la tercera parte de ellos va a tener el trastorno por déficit de atención, porque pues causa mucho problema. Los niños que tienen este problema tienen muchas dificultades en su interacción con los demás y con la escuela, de manera que son muy frecuentemente enviados. Para el público general, ¿qué es lo que caracteriza a estos niños? ¿En qué nos basamos para decir que este es un niño que tiene...? El problema de la atención tiene que ver con la dificultad que tienen quienes padecen este problema para orientar su atención hacia un estímulo que no les agrada, que no les gusta. Pueden poner atención en cosas que les gustan por tiempos prolongados, pero hay una carga emocional que ellos no pueden orientar hacia aquellas cosas que no les gustan, no les agrada. Tienen problemas para concentrarse, tienen problemas porque pierden y olvidan frecuentemente las cosas, son desorganizados, parece que no escuchan cuando se les habla. Ese es lo que se denomina el conjunto de síntomas de la inatención. Además está el conjunto de síntomas de la hiperactividad y de la impulsividad. Se adelantan a las respuestas, interrumpen conversaciones, son muy desesperados, se mueven de manera inadecuada, se levantan cuando deben de quedarse sentados, hablan en exceso, parece que están en la marcha. Y aparte de estas características de inatención, de hiperactividad e impulsividad, hay un problema de regulación emocional muy importante que caracteriza a esto que denominamos como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Marcos, estos niños son muchos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Llegan con los doctores y cómo los diagnostican? Pues se diagnostica de la manera que se diagnostica cualquier trastorno psiquiátrico, ¿no? Estos niños, por supuesto, como son niños, llegan con sus papás al hospital donde trabaja Elena, por ejemplo, y se realiza una entrevista diagnóstica, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que el psiquiatra hace preguntas relativas a los síntomas y la presencia y frecuencia de estos síntomas en los pacientes o en los niños, y en base a las respuestas de estos papás, el psiquiatra integra esto en un diagnóstico, ¿no? Que no siempre va de acuerdo con lo que dice el papá. El psiquiatra tiene que poner cierta aspecto profesional, ¿no? Él le agrega su opinión clínica sobre lo que está oyendo, ¿no? Pero además de que hay un diagnóstico psiquiátrico o un diagnóstico clínico, también se realizan pruebas sobre estos chicos para ver si además de tener este trastorno tienen algún déficit cognitivo. Yo quisiera agregar, antes de pasar quizás a las pruebas cognitivas, que actualmente se solicita la apreciación de los maestros, en el caso de los niños y los adolescentes, para confirmar que en el escenario de la escuela, en el escenario académico, se generen problemas por estos síntomas, que esta es una parte muy importante. Muchos pueden decir, bueno, yo tengo algunos de estos síntomas que se acaban de mencionar, pero tengo el problema, el padecimiento, el trastorno, y la respuesta es sí, cuando esta sintomatología provoca un deterioro en el funcionamiento de la persona. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿A qué le llamas deterioro? Pero perdón. No, que además una cosa que me ha enseñado Elena y Paco es que es importante que el trastorno se presente en más de un escenario, ¿no? Para que no esté asociado solamente con los papás o solamente con la escuela, sino que tiene que estar presente en al menos uno, ¿no? En al menos dos escenarios, ¿no? Fíjate que el deterioro puede entenderse de múltiples formas y es algo que las clasificaciones mueven mucho, porque dice, bueno, que no funcione adecuadamente es muy diferente a que lo evaluemos cuando hay deterioro. Les voy a poner rápidamente un ejemplo. Si yo trato a un paciente con diabetes, una vez que tiene deterioro, estoy haciendo una intervención tardía. Entonces, yo no puedo esperarme a que el trastorno por déficit de atención me genere un deterioro, porque voy a hacer una intervención tardía bajo el modelo médico. Por consiguiente, tengo que hacer una intervención temprana. Entonces, tengo que evaluar que estos síntomas provoquen un problema en el funcionamiento. Muchos papás les cuesta trabajo entender, porque ellos ven que su hijo saca 8s y 7s, pero ven que la posibilidad es de 9s y 10s. Eso es un problema en el funcionamiento. Pero el que no saquen buenas calificaciones no es un factor ejemplo de diagnóstico. No, pero es un ejemplo que está, hay una alta correlación entre bajas calificaciones, la sintomatología y la posibilidad real de que exista el diagnóstico. Elena, ¿en México la frecuencia es la misma que en otros países o aquí hay alguna diferencia? Sí, la frecuencia en realidad no varía. Se habían hecho algunas especulaciones sobre si los estilos culturales, donde había sociedades más permisivas, iban a detectar con menos frecuencia el diagnóstico, pero hay estudios que utilizan como la misma batería diagnóstica
para los niños de diferentes países, y sí, se encuentra que la prevalencia es similar en todo el mundo. Yo quisiera comentar algo nada más para agregar. Fíjate que esta parte es muy importante porque esto nos dice que la variancia explicada en términos biológicos, es decir, cuánto depende de la enfermedad en términos biológicos y cuánto medioambientales, uh-huh, en particular para el déficit de atención es mayor del 70%. Esto es muy importante porque hay una explicación biológica relacionada con un sistema poligénico en donde... A ver, yo no te entendí. Entonces, si yo no te entendí, la gente tampoco. Hay muchos genes involucrados relacionados con esta enfermedad. No es uno solo, son múltiples. Por eso le dice poligénico. Pero entonces dijiste el 70% es genes, ¿sí? Y el 30%, y el 30% es medio ambiente. Pero esto es muy importante porque esta es, para mi gusto, la clave. Si yo logro hacérselo entender a un papá que no quiere darle medicina, que si no doy un tratamiento biológico, es muy difícil que los síntomas se controlen. Pero en realidad, y esto es para los tres, no se sobrediagnostica, porque hoy en día sabemos de miles de casos, muchos casos que tienen el problema de que son diagnosticados, y la pregunta es, ¿realmente son niños que tienen el trastorno? ¿Cómo sabemos que son realmente? No, la realidad es que no se sobrediagnostica, sino que se subdiagnostica. O sea, otra vez, tomando en cuenta que es una prevalencia del 5% en nuestro país, que somos 113 millones, estamos hablando de más de 5 millones de personas que tienen este problema. De esas, probablemente 100 mil estén siendo atendidas en los servicios de salud mental en el país. Entonces, es más bien subdiagnosticado es muy importante entonces enseñarle a los papás y a los maestros a detectar problemas de atención y de conducta que hagan sospechar el diagnóstico temprano y poderlos llevar a recibir atención. Pero yo sigo pensando en que hay muchos niños que lo que pasa es que hoy en día hay niños muy inteligentes y muy activos, y eso no quiere decir que tienen déficit de atención, quiere decir que están hiperactivos y no tienen ganas de hacerle caso a los maestros. Si tú evalúas el fenómeno de la hiperactividad que genere un problema en tu funcionamiento, entonces lo podríamos catalogar como un síntoma. ¿Sí me explicó? Entonces, si yo reúno el resto de la sintomatología, entonces cumplo con el cuadro del fenómeno o la fenomenología del mismo. Entonces, la descripción no se basa en un modelo de pruebas diagnósticas por laboratorio, ni por imagen cerebral, ni por electroencefalograma, sino que es meramente clínico. Y tratamos de hacer objetivas algunas mediciones que ha sido parte de nuestro proyecto de evaluación en los pacientes con TDAH. Que esto vamos a seguirlo platicando más adelante. Entonces, ¿esto es solo en los niños? ¿No sucede en los adolescentes? ¿No sucede en los adultos? ¿Qué pasa con el...? Te toca a ti, Marcos. Te toca a mí. Te están viendo a ti, mis amigos. Sí, sí, en efecto, pasa, es como ya dijeron, es un trastorno del neurodesarrollo, y eso implica que está presente a lo largo de la vida. Me pueden corregir mis colegas, pero
creo que una cosa que pasa es que los niños, adolescentes y adultos tienen síntomas compartidos, pero también hay síntomas que peculiares que solo se dan en adultos o con mayor intensidad en adultos y en adolescentes. En la adolescencia tiene que ser un problema muy serio. Bueno, sí, porque los patrones de otras enfermedades psiquiátricas que se juntan, que nosotros le llamamos comorbilidad, van cambiando. Y en los adolescentes que no han recibido tratamiento hay mayores problemas de conducta y hay mayores problemas de consumo de sustancias. De hecho, está demostrado... ¿Son más adictos? Tienen mayor riesgo de consumir sustancias, el riesgo aumenta, no es que sean más adictos. Lo que quiero comentar es que se ha demostrado que si yo doy un tratamiento en la infancia, a diferencia de que si lo inicio en la adolescencia, sí disminuyo cuando lo doy en la infancia el riesgo de consumo de drogas. Es muy importante. Muy importante, por eso el tratamiento oportuno. Además, las consecuencias de los síntomas en cada etapa va cambiando, ¿no? Porque en la escuela puede hablarse de problemas académicos, en la adolescencia tal vez uso de sustancias o, por ejemplo, embarazos prematuros y en la adultez problemas laborales, ¿no? Yo quisiera nada más profundizar un minuto sobre lo que señalaba Marcos en el sentido de la presentación en la vida adulta. Esto fue controversial hasta hace unos años y a partir del 2013 la clasificación americana lo incorporó como parte de la misma clasificación del trastorno por déficit de atención en adultos. Y en los últimos años ha habido mucha discusión con el hecho de que incluso puede haber inicio del trastorno por déficit de atención en la adolescencia tardía y en la vida adulta. O sea, no es que tenga que ser desde la niñez y no se diagnosticó cuando era niño. A veces no se diagnostica porque las capacidades de compensación son muy altas o las habilidades son muy importantes para poder contender, enfrentar los síntomas. Y de hecho, también algo que un colega nuestro, el doctor Lino Palacios, menciona es que el trastorno por déficit de atención depende mucho del contexto. Si mi contexto es altamente estructurado y las demandas son muy altas, los síntomas se van a hacer más evidentes. Y entonces, cuando la gente se va promoviendo en los sistemas, por ejemplo, universitarios, uh-huh, se hacen evidentes estos problemas que antes una demanda menor no los hacía exhibirse. A mí me cuesta mucho entender todavía porque yo tengo un hijo que es físico teórico, que ya está haciendo su postdoc, y me reclama que por qué no lo diagnostiqué, que él tenía desde que era niño problemas de atención, pero yo nunca me di cuenta que tuviera problemas de atención, no tenía problemas de calificaciones, sí es cierto que me llamaban porque no hacía caso o porque no obedecía, pero no sentí que tuviera un problema de déficit de atención. Sí, realmente no tiene que ver con el grado de inteligencia de la persona. Entonces hay personas con un alto grado de inteligencia que están en un ambiente que favorece o que puedan contener sus problemas. Es decir, si yo estoy en una escuela que me permite estarme parando, que no me exige estar sentado toda la hora, que no me está dejando horas y horas de tarea, mis papás no tienen problema de que yo esté jugando todo el tiempo y que sea desordenado con mis cosas, pues ni la escuela ni mis papás van a notar nada. Pero si yo, cuando crezco, entro a una universidad a estudiar física que requiere sentarme mucho tiempo, uh-huh, y después trato de competir para entrar a un posgrado donde todas las demás personas sí son muy inteligentes, pero tienen mayor capacidad de atención, entonces es cuando yo me voy a dar cuenta que tengo un problema. Y sin duda, el apoyo que tú le diste en la infancia hizo que no fuera tan evidente el problema del déficit de atención que le identificó en la vida adulta. Yo sentía a mi hijo muy bien y además estaba en una escuela Montessori, entonces como tú dices, se podía parar y podía hacer cualquier cosa, y sí es un chavo muy inteligente, pero hoy en día sí, él dice, ¿por qué no me trataste desde la infancia? Entonces a lo mejor sí es cierto, tenemos que encontrar maneras de diagnosticar desde que son niños y ver cuál es el problema. Y bueno, ¿cómo se tratan estos niños? ¿Qué se hace? Fíjate que nosotros proponemos siempre un esquema que le llamamos multimodal o multisistémico, voy a explicarlo. Son fundamentalmente dos áreas, una que llamamos la parte psicosocial y otra que llamamos la parte farmacológica. Y van de la mano, no van independientes. Si bien la parte farmacológica nosotros decimos que es la piedra angular del tratamiento, si no hacemos la parte psicosocial no funciona.
la parte psicosocial inicia con una psicoeducación. Yo tengo que educar a la persona y a la familia de qué se trata el problema, qué estrategias de afrontamiento pueden hacer contra los síntomas y qué competencias debe generar para que estos no le provoquen disfunción. Déjame entender algo que es muy importante que comentaste. Esto es un problema en que la familia también tiene que interactuar, o sea, no se trata solo de que el niño... Sí, fíjate, porque como tú mencionabas, las diferentes manifestaciones a lo largo del ciclo vital, a lo largo de la vida, pueden generar diferentes problemas. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que le cuesta trabajo tener límites concisos, que no mantiene los mismos, que es inconsistente, que hay desacuerdos entre la autoridad, genero conductas negativistas y desafiantes. Entonces, porque es más fácil que estos niños los presentes, porque pues los niños pueden ser necios, repiten la conducta, les cuesta trabajo seguir la indicación, son impulsivos. Entonces propicia la aparición de ciertas otras manifestaciones, algunos que llamamos nosotros problemas de crianza. Entonces, en particular con los niños es importante y con los adolescentes pues también. Pero entonces hay un tratamiento farmacológico que se los das a los niños, pero también educas al niño, les das tratamiento psicológico, ¿esto lo hacen los terapistas o cómo está el asunto? Fíjate que yo creo que antes de pasar un poco a lo que sería el tratamiento, yo creo que sería importante evaluar la manera en que determinamos las características particulares para cada persona, porque aunque decimos que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, son como muchas variantes que puede tener, sobre todo porque yo necesito determinar en particular si la atención es lo más comprometido, si la hiperactividad e impulsividad o, por ejemplo, las funciones ejecutivas. ¿Entonces hay diferencias entre los niños? Sí, claro. Por ejemplo, hay niños con déficit de atención que tienen mayor compromiso en las funciones ejecutivas que otros y entonces su capacidad de abstracción, de síntesis, de análisis y demás deteriorada. Yo creo que es una parte en donde las pruebas más que pueden ser diagnósticas en algunas ocasiones y en otras de evaluación de las funciones son muy importantes. Sí, yo también quería agregar con eso un poco que el aspecto psicoeducativo también implica que la gente entienda cuáles son sus límites, ¿no? Y cuáles son sus tal vez flaquezas y fortalezas. En ese sentido, como dice Paco, hemos venido desarrollando pruebas que nos van a ayudar un poquito a discernir, ¿no?, entre estas variantes del TDA. A ver, Marcos, pero no entendí. ¿No? Déjame explicarte por qué no entendí. O sea, cuando dices la gente, ¿quién? Al niño hay que explicarle, a los papás hay que explicarle, al adolescente, al adulto, ¿a quién hay que explicarle? Yo creo que a todos. O sea, yo creo que el paciente es importante que entienda su trastorno. La familia es importante que entienda el trastorno que tiene este miembro. Y creo que incluso se puede llevar hasta que la sociedad entienda que esto existe como un trastorno y que las personas que lo tienen ciertas capacidades y ciertas debilidades, ¿no? Y que... pues eso se tiene que adquirir, se tiene que hacer propio. Pero a ver, entonces hay un rango. Elena, sí, por favor, Elena. Yo quisiera agregar, cuando nosotros vemos a un niño que llega con sus papás, bueno, nosotros retomamos las cosas. A ver, usted me dice que su hijo está siendo castigado frecuentemente en la escuela porque es incapaz de mantenerse sentado y está distrayendo a los demás y no termina las tareas. Todo esto tiene un nombre, se llama trastorno por déficit de atención. Su niño nació con un problema en el desarrollo que no le permite centrar su atención, al igual que los otros niños de su edad. Por eso es importante que tome un medicamento, porque la gran parte, la piedra angular del tratamiento es este. Nosotros tratamos de orientar a los papás en cómo ayudar a sus hijos a regularse. Señora, señor, es importante que el niño tenga un horario. Es muy importante que haya un reloj a la vista del niño para que sepa cuánto falta para que salga a la escuela. Les damos una serie de tips a los papás para que vean cómo premiar las cosas que quieren del niño, como la obediencia, cómo ignorar los berrinches y cómo aplicar consecuencias cuando los niños, no sé, son violentos o son agresivos. Esto es parte también fundamental, como entrenar a los papás en sus labores de papás para que puedan facilitar que el niño adquiera una estructura.
Y también enseñamos a los maestros. En el hospital se dan talleres para los maestros para poder ayudar a estos niños. El niño no puede estar hasta atrás del salón porque necesita que él hacer como contacto frecuente visual con los maestros y ser llamados todo el tiempo. A ver, ayúdame a borrar el pizarrón, ahora reparte. Necesita como que el maestro estar llamando su atención constantemente para mantenerlo. O sea, ¿necesitan más atención? Sí, necesitan una atención especial. A veces los maestros razonablemente pues se apoyan en otra persona que les ayude o se promueve que los niños estén en grupos más pequeños. Porque sí, evidentemente es un niño que constantemente va a estar distrayendo al grupo y entonces el maestro tiene que desviarse de lo que está haciendo con el resto del grupo para decirle, oye, ven, siéntate, etcétera. Pero hay una serie de estrategias que se dan tanto a maestros como a padres para ayudar a que se cree un círculo virtuoso entre el medicamento, premiar las conductas que uno espera, reconocerle al niño que está haciendo las cosas muy bien y favorecer que mejore en general. Yo sigo un poco preocupada porque, otra vez, ¿cómo me doy cuenta que mi hijo realmente tiene un padecimiento? Porque hay niños hiperactivos, hay niños que se mueven mucho, hay niños, o sea, nada más con llevarlo a que lo veas tú o lo vea un psiquiatra o lo vea. ¿Qué hago con mi niño que es muy hiperactivo y es muy berrinchudo? Para nosotros hacer el diagnóstico, si nos adherimos a las clasificaciones diagnósticas internacionales. Entonces, los tres síntomas básicos son inatención, hiperactividad e impulsividad. Pero hay seis tipos de síntomas de inatención o más. Hay un listado de síntomas de hiperactividad, hay un listado de síntomas de impulsividad. Entonces, bueno, se ve cuántos de estos síntomas el niño tiene. Al menos se deben de tener seis síntomas al mismo tiempo y que estos síntomas le causen problemas en la casa, con sus compañeros y dentro de la escuela. Entonces, yo insisto en que tenemos que tener mejores métodos de diagnóstico y nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para que hablemos de los métodos de diagnóstico. Estábamos platicando acerca del déficit de atención y la hiperactividad y yo decía que a mí me parece que debe de haber algunos métodos de diagnóstico más claros, o sea, pero me ibas a platicar de qué. Sí, fíjate que el estándar de oro para hacer el diagnóstico son entrevistas diagnósticas. Uh-huh. En las entrevistas diagnósticas tú tienes multiinformantes, como lo han dicho mis compañeros, es decir, los papás, los maestros, el sujeto mismo o cualquier otra persona, y tú recabas eso en un mejor estimado clínico y llegas a un diagnóstico clínico. No se requiere ningún estudio de laboratorio para hacer el diagnóstico, pero sí se pueden utilizar escalas de gravedad para ver qué tan severo es el padecimiento y puedes tú utilizar algunos instrumentos neuropsicológicos para evaluar en particular, por ejemplo, funciones ejecutivas. Así es. En resumen, es un diagnóstico clínico. O sea, una vez que el sujeto está diagnosticado con el trastorno, entonces podemos hacerle una batería enorme de pruebas neuropsicológicas para comprender mejor dónde recae la disfunción cognitiva que podría tener. O sea, ¿no? Que además hay diferencias entre los individuos y que es importante saber en dónde recae el problema. Sí, bueno, es que esa es una de las razones una de las razones para hacer esto es que no se conoce muy bien qué disfunción cognitiva está asociada al TDA, ¿no? O sea, tenemos la sintomatología, pero no tenemos las causas. Uh-huh. Y una forma de acercarnos a las causas podría ser a través de las pruebas neuropsicológicas. En el hospital aplican muchas pruebas neuropsicológicas y yo he aprendido bastante sobre ellas, pero en particular tenemos pruebas que estamos intentando desarrollar nosotros mismos, que llamamos pruebas con validez ecológica. Y creemos que esta apuesta es una apuesta valiosa porque la idea con las pruebas ecológicamente válidas es que
intenten acercarse a cómo la disfunción afecta en la vida diaria al sujeto. A ver, explícame qué quiere decir pruebas de disfunción, ecológica. ¿Qué quiere decir pruebas eso? De disfunción con validez ecológica. Ok, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La validez ecológica es intentar llevar las pruebas fuera del laboratorio y acercarnos un poco a cómo el sujeto sufre de, o cómo impacta la disfunción en su vida diaria, ¿no? Más allá de una prueba abstracta que nos diga, bueno, es que tienes un conocimiento malo sobre matemáticas, por ejemplo, porque no puedes repetir una serie de dígitos para adelante o para atrás, queremos saber qué es lo que el sujeto sufre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos que el sujeto, como Paco mencionaba o Elena mencionaba antes, tiene problemas para vestirse porque la secuencia de ropa que se pone se le olvida que, pues ya me puse el suéter, pero no me puse la playera debajo, o me puse los zapatos sin los calcetines. Ese es el tipo de cosas que queremos saber. Queremos saber cómo impacta sobre su vida, sobre su día a día. ¿Y entonces qué haces tú para eso? Y entonces hemos desarrollado una prueba que se llama prueba de búsqueda. Y esa prueba también tiene un símil con su vida diaria, ¿no? Nosotros en la vida tenemos que buscar cosas, ¿no? Por ejemplo, se nos olvida el celular. Bueno, ahora con el celular es casi un lugar común. Todo el mundo pierde el celular. ¿Y dónde lo dejé ayer? Estaba en la recámara, estaba en el sillón, lo dejé en el auto, lo dejé en la escuela. Pero eso no es un déficit de atención. No es un déficit de atención. Es algo que nos puede pasar a todos. Okay. Sin embargo, ¿cómo recuperamos ese objeto perdido? Entonces decimos, bueno, pues, ok, pienso un poquito, digo, lo dejé en el auto y voy y está, ¿no? Sin embargo, si yo digo, lo dejé en la sala, no está en la sala, lo dejé en el auto, no está en el auto, lo dejé en la sala, vuelvo a la sala, vuelvo al auto, y empiezo un círculo fútil, sin sentido, de volver a sitios donde ya busqué, ¿no? Me puedo tardar tal vez el doble o el triple que una persona normal en resolver el mismo problema, ¿no? Y a fin de cuentas, si uno extrapola eso a otras situaciones de la vida diaria, estoy pensando que me tardo en situaciones en donde la gente promedio tarda poco tiempo, yo estoy tardando mucho más tiempo, ¿no? Si algo, a mi amigo que no tiene déficit de atención, dice, no, pues yo la tarea ayer la hice en media hora. Y tú, no, pues yo primero perdí mis cuadernos, entonces me pasé una hora buscando el cuaderno y luego, ya que estaba haciendo la tarea, me distraje y volvía y me distraje y volvía y me tardé al final 2 horas en hacer mi tarea. Pero entonces, ¿estas pruebas a qué edad empiezan o qué hacemos con estas? Fíjate que el constructo que se maneja aquí en la prueba de conducta de búsqueda tiene un sustrato, por ejemplo, en la búsqueda de los huevos de Pascua, en donde los niños salen al campo a buscar en un ambiente natural y los niños con déficit de atención que son inquietos, les parece muy bien esto de andar corriendo, buscando pelotas y levantándolas. El ejemplo que yo te pondría antes de que Marco nos dé los detalles de la conducta de búsqueda es, por ejemplo, si tú vas al súper y vas a buscar determinadas cosas y a lo mejor pasas 3 veces por el mismo pasillo, pues pierdes mucho tiempo porque no te organizas, no jerarquizas, no te anticipas, no planeas, y es lo que nosotros tratamos de evaluar en estas conductas de búsqueda. Entonces, hemos diseñado una en un campo de fútbol que yo creo que es muy importante que Marcos nos comente. Ok, ok. Cuéntanos. Sí, en realidad la prueba de búsqueda que estamos realizando es no nada más tiene esta componente de validez ecológica, sino queremos que tenga un componente sensorimotor importante, ¿no? Y como dice Paco, en un supermercado, pues en este caso usamos todo un campo de fútbol sobre el cual colocamos pelotas que están ocultas debajo de unos conos y los niños tienen que ir y buscarlas. Y lo que hemos encontrado es exacto lo que dice él. Dado que tienen problemas para anticipar y para planear, los niños hacen trayectorias muy malas, ¿no? Vuelven a los sitios que ya han visitado previamente, tienen poca sistematicidad, ¿no? Es decir, no parece que tuvieran una ruta muy planificada, sino que dicen, pues estoy en una esquina de la cancha, pues voy a ver si hay pelotas en la otra esquina de la cancha, ¿no? En cambio de decir, voy a ir escaneando con cuidado todas las áreas, ¿no? Pero vuelvo a preguntarte, ¿a qué edad? Pues justamente... O sea, ¿al año, a los 3? ¿Qué edad pues empiezo a ver a estos niños? Estamos empezando a ver a esos niños a los 6 años, porque es la principal edad a la que empiezan a llegar al hospital. Además, yo quiero mencionar, cabe paréntesis, que es muy difícil y la clasificación no permite hacer el diagnóstico antes de los 6 años. Entonces, tienes que esperarte a los 6 años. A veces a los 5 o a los 4 puedes tener cierta certeza si los síntomas son muy graves, de que viene el problema. Pero es hasta los 6 años que la clasificación lo permite. Sin embargo, una cosa interesante de la conducta de búsqueda es que como está presentada como un juego
y los niños se divierten en ella, tiene un poco componente escolar, o sea, no le estamos preguntando que no respondan cosas que aprenden en la escuela. Teóricamente, la prueba de búsqueda per se se puede ir bajando, ¿no? O sea, es una prueba que está muy bien ajustada a edades jóvenes, ¿no? O al desarrollo del sujeto. Entonces, podemos hacerla más difícil para chicos más grandes o adultos, pero también podemos hacerla más fácil y más adecuada para niños más chiquitos. Entonces, teóricamente no hay ninguna razón por la que no podamos presentarla en niños de 4 o 3 años, ¿no? No necesariamente con un diagnóstico asociado, ¿no? Claro. Nada más para conocer cómo la población en general se comporta en una edad más chica. Yo creo que sería muy interesante que nos comentaras un poco de los resultados que hemos encontrado con nuestra población estudiada. Pues sí, hemos encontrado diferencias bastante significativas entre chicos con TDA y chicos en la población normal, donde los chicos con TDA hacen justo esto, ¿no? Que toman más tiempo en resolver la tarea, tienen trayectorias más largas, menos eficientes. Sin embargo, un aspecto bonito de esta parte también es que la pasan muy bien. Tanto los chicos de la escuela como los chicos del hospital la pasan muy bien. Están muy contentos de hacer la prueba, acaban la prueba sintiendo que le hicieron muy bien, juntaron muchas pelotas. O sea, están jugando. Están jugando, sí. Y con eso los estás diagnosticando. Sí. Pero fíjate que esta parte es fundamental, porque los niños y los adolescentes les choca, no les gusta sentarse en un escritorio, contestar, hacer y estar por horas. Y aquí nosotros los ponemos a correr en una cancha de fútbol. Sí. Entonces, tiene un componente motor muy grande, entonces están libres, no están supervisados, y además al final de la prueba sienten que lo hicieron muy bien. No es una prueba como otras pruebas neuropsicológicas que tienes una retroalimentación mala, sientes que estás fallando y entonces eso puede ir empeorando el desempeño a medida que vas haciendo la prueba, porque claramente sientes que está yendo mal, el investigador está poniendo cara de... ¿no? Y tú mismo te vas dando cuenta que tu puntaje va bajando, no estás logrando hacer las pruebas. Aquí al final de la prueba todos obtienen muchísimas pelotas, todos salen de la prueba contentos, sintiendo que lo hicieron muy bien y las diferencias en desempeño son sutiles, ¿no? Esa es mi pregunta. Cuando nos decías que hay diferencias entre los niños, entonces, ¿cómo la prueba detecta estas diferencias entre los niños? ¿Sí lo detecta o no lo detecta? ¿O hay que hacer como cosas más complementarias? Bueno, ahorita detecta una diferencia significativa, sin embargo, no es una clasificación perfecta, ¿no? Uh-huh. O sea, hay niños en el hospital que hacen muy bien las cosas y hay niños en la escuela que hacen muy mal las cosas. Entonces, todavía estamos en el proceso de ir afinando la prueba para lograr, o sea, la idea sería lograr una prueba con mucha capacidad de discriminación. Y algo muy importante es que normalmente la capacidad de atención, de resolución de problemas, de abstracción, la estudian psicólogos especializados, uh-huh, que saben hacer y aplicar estas pruebas e interpretarla. Pero son un recurso humano muy escaso y caro en nuestro país. La maravilla de la prueba de búsqueda es que es un instrumento que puede ser aplicado donde haya un espacio amplio, con un GPS o simplemente con un cronómetro y siguiendo la trayectoria de los chicos, y nos podría dar la misma información sobre qué también es la planeación de este niño en una situación de la vida real. De manera que nosotros lo que queremos es promover esta prueba de búsqueda como una herramienta del diagnóstico en lugares donde no hay un psicólogo especializado. Yo creo que esto es muy importante, pero también tenemos que pensar en que las colaboraciones entre las gentes son los que permiten que podamos llegar a estos diagnósticos, y yo creo que vamos a platicar un poquito más acerca de cómo se conocieron, por qué decidieron empezar a trabajar juntos. Y creo que es muy importante, tenemos un investigador biomédico, tenemos un investigador del Instituto de Psiquiatría y tenemos una investigadora del Hospital Infantil. Entonces, creo que estas pruebas, estas reuniones y estas pruebas pueden ser muy importantes para que podamos lograr hacer investigación y llegar a diagnósticos certeros con pruebas no muy complejas. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad y al igual que muchas enfermedades, es el resultado de una combinación de factores asociado principalmente con una base genética.
el TDA no se adquiere por el consumo excesivo de azúcar o la sobreexposición a aparatos electrónicos como celulares, computadoras, televisores, tablets o videojuegos, pero sí se agudiza en ambientes de crianza inestable. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, existen tres tipos de trastorno por déficit de atención. El TDA con una combinación de hiperactividad, impulsividad e inatención. El TDA con inatención como característica primaria. TDA con hiperactividad e impulsividad con características primarias. El TDA afecta significativamente el día a día de quienes viven con esta condición, tanto el ámbito académico y laboral, en el caso de los adultos, así como su vida personal. No existe cura para este trastorno, pero puede reducirse los síntomas y mejorar el rendimiento de las personas mediante tratamientos combinados de terapia de comportamiento y fármacos. El diagnóstico temprano y el trabajo en conjunto de padres, profesores y psiquiatras es clave para que las personas con este trastorno tengan una mayor calidad de vida. Elena, nos estaba, ibas a empezar a platicar de cómo los se conocieron o cómo empezaron a trabajar juntos. Bueno, Francisco y yo somos colegas dentro de la psiquiatría desde hace más de 20 años, somos amigos desde hace más de 20 años y llevamos un tiempo de colaboración largo con entrevistas diagnósticas, con la creación de escalas de gravedad y algunos estudios farmacológicos. Sin embargo, teníamos esta inquietud de formar un grupo donde pudiéramos hacernos preguntas diferentes a cómo diagnosticar y cómo tratar mejor a estos chicos. Un día, en un congreso de neurodesarrollo, conocí el trabajo de Marcos acerca de estas variaciones de la conducta de búsqueda que están presentes en cualquier persona y pensé que eran una excelente manera de ver si un niño tenía problemas de atención. De manera que a través de ese, después de conocer su trabajo en ese congreso, nos conocimos personalmente con la doctora Robin Hudson, colaboradora también, y decidimos integrar estas preguntas acerca de cuál es la conducta y cómo estudiar esta conducta a través de, bueno, los pacientes, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen nociones diferentes de cómo es la conducta animal y humana y preguntas diferentes que lo que nosotros tenemos. De hecho, ha sido una cosa muy interesante porque nosotros hemos aprendido desde el punto de vista de biomédicas cuáles son los elementos de la conducta. Hemos aprendido cosas de neuropsicología juntos y ellos a través de nosotros han podido ver cómo es la realidad de una persona enferma con déficit de atención. Pero además, y creo que eso es muy importante, Marcos, el hecho de que puedas trabajar con ellos te permite tener una población a la cual puedes seguir, claro. Una población humana. Claro, eso, o sea, esta oportunidad de colaborar con tanto con el hospital como con el Instituto de Psiquiatría, pues nos ha abierto una excelente y posibilidad y casi única, ¿no? Uh-huh. Donde estamos combinando investigación básica con investigación clínica, y tenemos no solamente la capacidad de desarrollar pruebas, sino de llevarlas hasta un hospital, hasta una población clínica donde podemos evaluarlas y podemos hacer cosas que yo creo que muchos investigadores básicos solo sueñan, como por ejemplo usar las pruebas de búsqueda como plataforma de evaluación de tratamiento farmacológico, ¿no? Lo cual hemos hecho ya y de hecho hemos encontrado diferencias interesantes y un efecto de la medicación sobre el desempeño en la conducta de búsqueda. Creo que es importante que nos platiquen un poquito cómo se tratan estos niños, cuáles son los tratamientos farmacológicos. Ya hablamos de que hay un seguimiento psicológico, pero sí hay un tratamiento farmacológico. Sí, de hecho, se clasifican en dos grupos, los que se consideran como estimulantes y los que se consideran no estimulantes. En México tenemos dos medicamentos estimulantes, uno es el metilfenidato y el otro es la lisdexanfetamina.
y los medicamentos no estimulantes, los de primera línea, solamente está la atomoxetina. Quisiera comentar que hasta el año pasado solamente teníamos metilfenidato y atomoxetina, y a partir del año pasado ingresó al mercado la lisdexanfetamina. El nombre a mucha gente le genera escozor, del hecho de decir anfetamina. Pero la ventaja es que la tecnología de este medicamento le adhirió una lisina, uh-huh, y entonces eso hace que se vuelva el elemento activo media hora después de que se hidroliza en sangre y evita cualquier situación de high en los pacientes, que es lo que está vinculado a la búsqueda fuera de la prescripción médica, ¿no? Entonces, realmente se ha trabajado con este medicamento en Europa, en Estados Unidos y en Canadá y en algunos países como en Brasil, sin que haya ninguna posibilidad de que haya un abuso del mismo. Tan seguro es que en Canadá es el único estimulante, la lisdexanfetamina, que se utiliza en las cárceles para tratar a la gente que está ahí con trastorno por déficit de atención. Hay otros medicamentos que pueden tener cierto beneficio. Por ejemplo, dentro de la guía latinoamericana se recomiendan antidepresivos tricíclicos porque pueden estar disponibles, pueden tener mejoría a los pacientes, a lo mejor no de la magnitud que con los estimulantes o con la atomoxetina, pero es una posibilidad cuando no existen los otros. Marco, ¿y estás probando, Marcos, las respuestas de los diferentes pacientes tratados con diferentes medicamentos? No, en este caso solamente estamos usando metilfenidato, que es el medicamento más popular en México, es la primera línea de tratamiento farmacológico, aunque potencialmente podríamos en el futuro incorporar más medicamentos. Siempre lo importante para nosotros es contar con una buena prueba de evaluación conductual, ¿no? O sea, la prueba de búsqueda que has propuesto y que está funcionando y que además dio resultado una publicación magnífica, esta prueba también puede servir para darle seguimiento a los niños, es decir, si el medicamento está funcionando, van a tener una búsqueda distinta que la que tuvieron. Exacto. Desorganizada y exacto, al principio. Exacto, esa es la idea. La idea es que podamos ver cambios, es decir, por cambios me refiero a una búsqueda más organizada, más sistemática, con menos errores, ¿no? Con más eficiente, en niños que se han sido tratados con el medicamento, ¿no? Entonces, no nada más estamos evaluando la conducta para encontrar disfunción cognitiva, sino también estamos evaluando la conducta como plataforma de evaluación de tratamientos farmacológicos, ¿no? Que también es otra área donde se beneficiaría mucho de tener validez ecológica, porque también podemos pensar cómo podemos ver en esos cambios en la vida diaria, ¿no? No es nada más darles medicamentos, sino pensar, este medicamento sí va a hacer los niños más eficientes, va a hacer que no se olviden los útiles en la escuela, que, bueno, los adultos puedan ir al supermercado y no tardarse 2 horas, ¿no? En cambio de tal vez 15 minutos, etcétera, ¿no? Ese sería el chiste. Me parece muy importante platicar un poquito de las guías clínicas y creo que es parte de lo que también ustedes se han propuesto, lograr una guía clínica acerca del tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tanto en niños como en adolescentes. ¿Nos quieres platicar un poquito, por sí, favor? Sí, fíjate que nosotros tenemos ya cierta historia en el trabajo con las guías clínicas. De hecho, con Rosalena participamos en las guías clínicas latinoamericanas para el trastorno por déficit de atención, que están orientadas para niños, para adolescentes y para adultos y para preescolares. Porque incluso las guías latinoamericanas tenemos las guías para preescolares, lo cual ha sido controversial, como ya lo mencioné. Este es un trabajo colaborativo que hemos hecho con el equipo del Hospital Psiquiátrico Infantil y nosotros. Y sobre todo es necesario porque es una obligación en los centros de atención pública referir bajo qué guías clínicas se está dando el tratamiento. Entonces, estas guías clínicas están diseñadas para contener en ellas la mayor evidencia científica en las propuestas de intervención que vienen establecidas por etapas. Entonces, en las etapas se señala el tiempo y la dosis recomendada antes de evaluar la respuesta o para determinar si no hay respuesta, los ascensos en la titulación del medicamento y los efectos colaterales que se puedan. Cuando dices los ascensos en la titulación del medicamento, ¿es aumentar la dosis? Exacto. Es que tenemos que poder, sí, que todo mundo nos entienda. Los que tratamos, sí, a los niños y adolescentes solemos comenzar con dosis muy bajas e irlo incrementando en forma paulatina para evitar molestias o efectos colaterales
a los pacientes. Los efectos colaterales más frecuentes en estos medicamentos son la falta de apetito. A los niños se les va el apetito y en algunos pueden tener problemas para conciliar el sueño si la medicina se toma muy tarde o fuera del horario prescrito. O sea que es muy importante ciertos horarios. Exactamente, es muy importante ciertos horarios, ¿no? Hay otros efectos colaterales que yo mencionaría abiertamente. Uno es el miedo a que generen adicción a estos estimulantes, lo cual está completamente comprobado que es lo contrario. Es decir, el dar los medicamentos disminuye el riesgo de que haya adicciones, lo que mencionaba. Y la otra tiene que ver sobre todo con hormona de crecimiento. El metilfenidato se ha estudiado más que la lisoxanfetamina. Hay un efecto en el primer año en donde se retrasa medio centímetro el crecimiento, pero se recupera en el segundo año de tratamiento. O sea que no es algo definitivo. No es algo significativo, pero sí es algo que nosotros tenemos que mencionar. Y hay que tener un monitoreo estrecho de la función cardíaca y la presión arterial, porque el tratamiento con estimulantes puede incrementar hasta 10 bits la frecuencia cardíaca. ¿Y los mismos efectos que tienes en los niños tienen esos medicamentos en los adolescentes y en los adultos? Básicamente sí. Y es importante, bueno... O sea que me lo puedo tomar para bajar de peso. Pues no es para bajar de peso, es un medicamento para problemas de atención para la gente que lo necesita. Pero yo creo que vale la pena mencionar lo que acaba de decir Patricia, en el sentido de que en Estados Unidos la Food and Drug Administration, que es el órgano regulador, tiene autorizado que la lisoxanfetamina, uno de los productos que tenemos aquí, se pueda utilizar para el trastorno por atracón. Entonces, otra cosa. Claro, es otra cosa, pero tiene que ver para poder ayudar a la gente que tiene problemas de la conducta alimentaria. Pero es que es muy importante el que se pueda ayudar a las gentes. Hasta hace muy poco yo creo que la gente que tenía trastornos psiquiátricos en general, y me refiero desde niños hasta adultos, se consideraba como que eran gentes con problemas mentales y que no tenían por qué ser tratados o que había que meterlos al manicomio. Creo que esto es muy importante, entender que hemos entrado en otra época en la vida en la que sabemos que hay problemas mentales, que son cosas heredadas y que hay tratamientos que son muy importantes y que podemos controlar estas deficiencias que tienen los individuos. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo rápidamente voy a hacer una semblanza de cómo el doctor Ramón de la Fuente abrió este camino ya hace más de 60 años, cómo Juan Ramón, Marilena Medina Mora y la gente que ha estado al frente del instituto han querido trabajar y han hecho equipo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, con el Hospital Psiquiátrico Infantil, con el Fray Bernardino, de tal manera que se medicalice al enfermo mental. El hecho de no medicalizar al enfermo mental corre el riesgo de la estigmatización y el maltrato. Y eso es muy importante, evitar todas estas cosas de maltrato, estigmatización y no entender que son enfermedades, como tú lo decías, como la diabetes. Exacto. Y si la diabetes la podemos tratar con insulina, pues las enfermedades mentales las podemos tratar con los medicamentos adecuados. Exacto. Y creo que con esto tenemos que pensar en que se nos acaba el tiempo y que tenemos que concluir. Yo creo que es muy importante que cada uno de ustedes me diga qué es lo que les deja el haber hablado hoy en día de este padecimiento. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos decirle a la gente? Bueno, una cosa importante es que transmitir qué es lo que hacemos los médicos especialistas en psiquiatría. No somos somos médicos, entonces también tomamos la presión a los pacientes como los otros médicos, los medimos, pesamos a los niños como los otros médicos, estamos al tanto si necesitan otro medicamento para alguna otra enfermedad. Casualmente, las personas que tienen problemas de salud mental suelen primero acudir a un psicólogo, pero a veces el paciente necesita ser medicado, entonces pueden acudir con un médico especialista en psiquiatría. Hay herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes para que puedan llevar una vida normal. Esto es como necesitar anteojos o como tener diabetes. Eso es muy importante. Por favor. Yo me siento muy honrado de poder estar contigo y con el equipo, con Rosy y con Marco, sobre todo porque cada vez con Biomédicas tenemos una relación más estrecha, hemos tenido convenios, tenemos un área de oportunidad muy grande en la cual nos estamos desarrollando. Con Marco estamos participando ya en otros proyectos latinoamericanos que tenemos de evaluación diagnóstica múltiple. Él se está comprometiendo con nosotros en la supervisión y tutoría de varios de nuestros residentes. Han tomado cursos con él de varias cosas, estadísticas, biomédicas, en general. Entonces yo creo
creo que este programa en torno al TDAH, pues enfatiza, yo diría, lo que fue la columna vertebral que inició la relación entre biomédicas y al menos el Instituto de Psiquiatría y el Navarro, y fortalece los lazos que sin duda cada vez van a ser más fuertes. ¿Estás segura de eso, Marcos? Yo diría que es importante entender que la psiquiatría ha mejorado mucho, ¿no? Que estamos en un muy buen momento, pero además que seguimos mejorando. Es decir, estamos haciendo investigación y la investigación que hacemos es sobre todo para beneficio de los pacientes, ¿no? Para contar con mejores herramientas, con mejor comprensión del trastorno, mejor comprensión de las bases del trastorno. Este es nuestro compromiso y nuestro esfuerzo. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Creo que estos programas tratan de poner en evidencia la importancia que tiene las enfermedades a las que nos estamos exponiendo, pero también la importancia que tiene la colaboración entre las diferentes instituciones de nuestro subsistema, y que le damos las gracias y los invitamos al próximo programa que vamos a tener. Muchas gracias por su atención.